favor que me preste atención a lo que le voy a decir yo. Si no lo entiende, se lo manifiesta, que no hay ningún problema, yo se lo repito. Usted está siendo capturado por el que habla de la policía por el delito de extorsión. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado. No tiene como pagarlo el estado de la ciudad. Tiene derecho a informarle a un familiar sobre su captura. Le confirmo nuevamente que está capturado por el delito de extorsión. ¿Entendió lo que dijo primero la persona capturada? Hágame favor, me dice en voz alta si sí o si no. Ok, me va a regalar su nombre y número de cédula en voz alta a la cámara. Baño, fíjate. Confírmelo nuevamente, por favor. Baño, pégate okay. A él. ¿Entendió su derecho? Ok, listo. Voy con usted, amigo. Funcionario del Gaula de la policía. Le voy a leer los derechos que tiene como persona capturada. Me presta atención. Si no lo entiende, me lo manifiesta y yo se lo repito. ¿Sí? Soy funcionario del Gaula de la policía. Está siendo capturado por el delito de extorsión. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado. Si no tiene cómo pagarlo, el Estado le asigna a uno de oficio. Tiene derecho a informarle a un familiar sobre su captura. Nuevamente le repito el delito por el cual está siendo capturado. Por el delito de extorsión. ¿Entendió los derechos que tiene como persona capturada? Sí lo entendió. Dígame en voz alta si sí o si no. En voz alta, dame el favor. Sí. Ok. Igualmente en voz alta hacia la cámara me va a regalar su nombre completo y su número de cédula. Es tan amable. 4949. Ok, como ya comprendieron sus derechos, en estos momentos nos vamos a trasladar hacia la URI de Barranquilla para ponerlo a disposición de la autoridad competente. Igualmente quiero que quede constancia el sobre que se le incauta a los capturados al momento del procedimiento, el cual en su interior contiene el dinero exigido a la víctima. De la misma forma, un teléfono celular. ¿Tenía el celular, amigo? Listo, vamos a trasladar para la URI de Barranquilla, ¿vieron? Quisémoslo ir. Sí, ya.